¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Que a su canal tenemos nuevo video. Y pues, volvemos con los gameplays. Vamos a empezar con el sensual y soy monoverde de elfos. Como se debe de jugar esta tribu, porque Golgari es malo. Deja de mentirte. Eh, vamos a, a jugar Commander. Es, eh, el enlace a, al, al listado del deck está en la descripción. Y pues, eh, no es un deck bot yet, 525 dólares, no es un deck CDH, por favor, no confundir las cosas Esto es para que nos divirtamos y pues, a lo mejor si sí puedes jugar algún torneito y ganar algo Entonces, nos vamos a meter aquí, en Magic Online, la mejor forma de jugar Magic, ¿sí? Y pues vamos a jugar aquí, vamos a ver, entonces vamos a esperar a que se una la gente Y pues, si quieres ver algún comandante en acción, dime eh, con el tiempo lo tomaré en cuenta. Vienen algunos videos interesantes. Así que toma en cuenta ese detallito. ¿Sale? Ok, ya estamos a punto de iniciar la partida. Pues estamos esperando nada más a un oponente. Eh, que se una. Probablemente ahorita ya se mete. A ver qué es lo que pasa. Y pues creo que ya. Porque se está lagueando esto. Eh, Magic online. Aunque es mejor que Magic Arena. <laughs> Tiene muchos detalles, muchos detalles. Este, esto luce como Excel de 1995. Ya vamos a empezar, ¿eh? Entonces nos toca, nos toca jugar contra Chapa, nos, contra más 55 a y Tenlor. Entonces vamos a ver contra qué vamos a jugar. Vamos a ver el chat, a ver si hay algo. Eh, have fun, vamos a ponerle que se diviertan todos. Así que todos nos llevemos bien y nos demos besos, así bien asquerosotes. Entonces, esa es la esencia del Commander, ¿verdad? Llévense bien. No sean ofensivos, no sean clasistas, no sean racistas, nada de eso. ¿Sí? Eso no tiene cabida en Magic, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a nuestro comandante, Sugi. 2-2 por 3 manás. Pagas uno verde, regeneras un elfo que no sea él. Pagas 5, más 3, más 3. Y también a todos tus elfos. Entonces, sencillo, ¿verdad? Nos toca contra 9 eh, dedos Johnson. Bueno, eh, esta es una mano muy lenta. Puede ser un mulligan. Porque pues puedo. Eh, y este le falta maná. Así que puede ser otro mulligan. 9 dedos Johnson. 4 manás. Pega lo que cuesta. Tiene amenaza. Tiene guard. De pagar 9 vidas. Cuando hace daño de combate. Eh, a un jugador. Ves las 9 eh, del tope de tu deck. Puedes poner una. Carta gate en el campo, y si tienes 9 o 10, pones el resto en tu mano. De otra forma, pones el resto en el fondo de tu deck en un orden aleatorio. Entonces, eh, esta es una excelente mano, nos la vamos a quedar. Keep. ¿Sí? Nos falta eh, un elfo de un maná, pero bueno, es lo que hay. Vamos a mandar el fondo a la voz de la mayoría. ¿Sí? Don. También vamos a jugar contra Yoshimaru, Ever Faithful, y Rogak, Son of Rogak, ok, partner. Y contra Karn. Basura Reforge. Ok. Eh, vamos a ver por qué esta cosa es tan mala. Y comienza con Sulfur Void. Realmente es malo. Debería de jugar Cosileg mejor. Entonces, imagino que después de él sigo yo. Y pues lo que voy a hacer es jugar el puente. La idea de este deck es bajar la cantidad de elfos más rápido que pueda. Y pues no nos salió ninguno de primer turno. Igual lo jalamos. ¿Quién sabe? No me molesta. Tengo aquí bastantes jugadas. Eh, no es un deck, eh, los elfos no son decks donde se recomiende jugar piedras de mana. Si tú las juegas, adelante, a lo que se te dé la gana. Yo no soy fan porque pues, o sea, tengo elfos de mana. Tengo elfos de mana. Entonces, pues, que nos dan turno, quiero pensar, dame turno. Eh, sí, ok, wavefire. Ah, voy a bajar el puente. Y... Exiliamos cuatro del tope del deck. Una, vamos a jugar una, pues la única criatura para poder jugarla. Las demás van al fondo. Qué fea, eh, qué feo tope tuvimos. Bueno, vamos a dar turno. Vamos a dar turno. Y pues a ver qué es lo que pasa. Nomás déjame checo algo de volada. Eh, 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 si estoy grabando, jajaja. Disculpa, disculpa. Este canal no es profesional y lo sabes. Vuelvo a decirlo: si te interesa ver algún comandante en especial, házmelo saber. Entonces, vamos a ver qué onda. Este deck puede ser muy agresivo, eh. La curva de maná es muy baja y puede dar medio, ¿eh? eh. O puede terminar siendo un nivel omega, todo asqueroso. Si fuese un deck monoblack, le aventaría Dumble y sin dudarlo Yoshimaru apenas lo baje. A mí no me está jugando eso. Entonces, baja una Plains Nevada. Imagino que baja Yoshimaru. Haz algo, muévete. Eh, sí, ya, ya lo jugó, ya lo jugó. Entonces, alguien le va a pegar y espero que no sea yo, porque uh, jugó también el comandante. Ah, bueno, para que se infle Yoshimaru, ok. No hubiera sido mejor jugar a Isamaru. <laughs> Pega dos, defiende uno y no tienes que. <laughs> no sé, no sé. Vamos a darle oportunidad a ese deck. Vamos a darle oportunidad a ese deck. Igual y, y se pone interesante, ¿verdad? Entonces. Más 55 a Cure, está jugando Yoshimaru, y Chapa Está jugando A Karen Legacy Reforged, que pues, pues, No bajó su Sol Ring clásico Ah, te fijas que no hay Sol venga en primer turno Aquí, esto no es Game Nights Ojo, ojo, eh, no caigas En eso, yo también puedo inventarme Este, juegos así Con guión, yo también puedo, pero no Me gusta mostrarte la, la realidad De Commander, para que veas qué tan mal Me va Sí, entonces Vamos a jugar a Hannah Wayfinder ahorita Por el simple motivo de que Nos deja buscar una land Uh, Monolito Baja Monolito, se rampea como los dioses Perfecto Monolito Muchas cartas valiosas eh, en, en físico En Magic Online no valen tanto, eh Ahorita desconozco cuánto anda el Monolito Pero Este, lo puedes buscar Fácilmente buscar Kevin Monolith Este MTGO Price Y te debe salir Uh, bosque Entonces juego mi bosque y de aquí, pues Sir hanna Way ya que tengo mi tercer bosque, puedo buscar una criatura, que es lo que quiero dejar en el tope del deck. ¿Sí? Y Heavitas Druid, ok, tengo Argot, ok, Heavitas Druid, para estar rampeándome próximamente. Si tuviese, por ejemplo, un mana adicional, o sea, si fuese el tercer turno, eh, y lo hubiera... Bueno, de, algún, de alguna forma lo tuviese en el tope y con Rim Walker, pudiese haberlo jugado. Eh, los elfos se pueden acelerar bastante. Entonces. Gateway Plaza. Uy, ya debe ser nivel omega este deck. Ojalá no, estoy decepcionado de esos decks. Es tai Obviamente imagino que va a tener may Sense. Y pues él debe ser el objetivo de eliminarlo de, de la mesa lo más rápido posible. Yo ya tengo mi, mi criatura. Imagino que me pueden pegar. Aunque pues estampa realmente. Si me pegas estampa. <laughs> Un 2-1. Haz algo. Vamos a darle. ¡Ay! Chance. Oportunidad. Vamos a checar. Vamos a checar. Tengo ganas de subir algunos decks meme. Y. Este. Ver qué onda. ¡Eh! Me gusta. Me gusta la idea. eh of. Eh, ya no soy fan de Arcane Signet en un deck agresivo que empezó muy alto. Siento que pudiste haber jugado otra cosa. No sé. A ver si yo creo que sí me puede pegar y no voy a bloquear. Pega macizo. Y le pega a Chapa. Qué bueno por andar bajando un monolito. Qué bueno. No baje billetes a la mesa. Aquí yo tengo mi deck. este Lo, lo más caro ahorita es la invasión de Iconia. Pero ahí tenemos el tutor. ¿eh? Ahorita no olvides que tengo a Heavy Druid en el tope. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es bajar el círculo. Y vamos a estar haciendo cosas muy interesantes próximamente. En el cuarto turno. ¿Te fijas que nadie juega removal? ¡Qué bueno! <laughs> ¡Qué bueno! Eh, dudo que tenga removal más que este deck. Y eso, muy selectivo. A lo mejor es para en guadañas y así. Vas a jugar a tu porquería, juégala ya. Juégala, 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 juégala. juégala! Alexis, tranquilo. Tómate un descafeinado. Cállate. No me andes dando órdenes tú. Desuscríbete. A ver. ¿Ya lo va a bajar? Ok, lo bajó. Lo bajó. Del Aftermath, una de las peores ediciones de Magic últimamente. Ha comienzo de tu mantenimiento, te da un mana incorrecto por cada artefacto que tú tengas. O sea, te va a dar dos. Perfecto. Eh, maravilloso, magnánimo. Y pues el deck de Gates no está haciendo nada. Alexis, tú tampoco. Hice Mulligan. Deja de, de hacerla de todos. Por todo te quejas, coño. Entonces puedo bajar esto y esto. Pero soy más fan. Y de hecho puedo hacer combos. Uh, sí es cierto. Eh, tenía planeado bajar el Suri, pero lo que voy a hacer es bajar el elfo que me da mana por cada criatura. Va a ser una cantidad de mana demasiado absurda. Y le voy a pegar a, Ch a Tenor porque. Baje un mono, baje un bloqueador. Yo le voy a pegar a quien se ve la gana. Y no le pego acá porque me devuelve el golpe. Entonces le pegamos a quien no tiene. Sí, si, vemos, si ves a alguien en el suelo, pégale. Patealo de nuevo. Para que se le quite. Para que se ande tropezando. Siguiente turno, lo que voy a hacer es básicamente basa, bajar al Herbitas Druid. Y luego bajo Scrape Ranger. Lo que voy a hacer es genero cuatro manas. Sí. Scape Ranger. Subo un bosque a la mano. Para enderezar. Al, escribir, al círculo. Va a dar más maná. ¿Sí? Explore. Qué asco. Entonces. Eh, no soy bueno en matemáticas. Pero vamos a intentar. <laughs> hacer matemáticas. Si hubiese tenido un elfo de un maná. Hubiera bajado subir en segundo turno. ¿eh? Eh, Besúa. ¡uh! Y se tapió completamente. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Tenlo. Por andar bajando eso. Te voy a pegar. Entonces. Si ¿sí? vamos a tener un montón de maná. Creo que podemos castear invasión de Icoria y bajar el Uff. Eh, la matemática es para los tontos. No voy a estar calculando. Y ahorita Alexis calcula números, ¿verdad? Ya, déjame en paz. Deja de criticar. Me va todo. O dama, o dama. Aquí somos inclusivos, ¿verdad? Aquí somos inclusivos. Y el canal, sí. O sea, sí es increíble. Pero sí lo ven algunas mujeres. Y está bien, digo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Haz algo. Muévete. Vamos a darle... Bajó Cor Haven, ok. Me gusta lo que plantea muchas lands leyenda. Imagino que lleva los 12 y ganjos. Talliik. Mm. No, conocí a este deck y me está llamando la atención, eh. Entonces te voy a pegar para que se te quite. Porque ya creo que ya me va a pegar. Un 5-5 sí me puede pegar. Bien fácil. O le pega acá, ¿verdad? Porque el siguiente turno nos va a pegar con Tajik. Y eso nos va a doler. Porque Tajik va a ganar más 5 más 5. Es indestructible. Todavía es buena leyenda ¿eh? en el 99 de varios decks de agresivos. Aún así, siento que pues, no hizo nada el Arcane Signet. Lo bajó un turno antes, sí, pero pues X. Los 12 y ganjos. Este. Eh, Sokensan, ¿cómo se llama esa? Ya me está pegando. Sí, no voy a bloquear. Tú pégame, tú pégame, pégame, vato. Te voy a devolver el chingazo ahorita para que se te quite. Para que se te quite. Entonces, fíjate. De defensas caídas. Este está tapeado, tapeado. Y eh, Remúvale en incoloro es difícil de ver, eh. Y además se va a quedar con cinco mananas más ahorita. Probablemente seis. A ver, Karen. Haz tu truco. Da maná. Da maná y haz algo. Olis dos si quieres. No se sé, gasta semana. Pero solamente lo puede gastar en cosas que no. Que sean artefactos. Así que. Eso lo detiene muchísimo. En serio, si quieres un, un decking color o Cosilec de Gravity Distortion, es, es el mejor. Y si probablemente estás viendo este video después de que salieron los preconstruidos de Commander. Digo, esto lo estoy grabando antes. De los Eldrasis. Quita esa porquería y juega otro. ¡Uh! ¡Eso! Eso me va a alentar mi juego. Pero también va a alentar mucho a más 55. Entonces, voy a tener que modificar mi plan. Sí, sí me cambia bastante el, el golem. ¿eh? Mi jugada de, de pegarle macizo a alguien se cambia. Hmm. Entonces, nos dan turno. Vamos al cuarto turno. Clean up. Y... ¡Muévete, bulto! Ah, tengo mi tutor. Realmente siento que aquí es donde ya juego a mi sensual Esui. Este, y de todos modos, me falta maná. Hmm. Bueno, de, de todos modos lo puedo hacer. escape Ranger, subo el boss que lo juego. Sí, que me dé tres manás. Entonces, enderezo esto. Juego mi bosque. ¿Sí? Eh, me va a dar tres manás, cuatro manás. Puedo jugar a Zuri. Pero queda mega tapiado Entonces, tengo... Bueno, tengo tres manás aquí. Huh. ¿Puedo jugar esto? rimwalker Walker. Sí, yo creo que el otro turno lo puedo hacer todavía más. Y así no me gasta Zuri. Entonces, voy a jugar a Rim A ver qué hay en el tope. Ey, 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 ey. Hey. Cállate. Entonces buscamos elfo. Se pone loca la, la compu. Entonces decimos elfo. Y podemos jugar elfo del tope del deck. Entonces que nos dé cuatro manás. Jugamos a el Herder. Lo jugamos. Uh, Psicosis, el, el Cornúpeta. Vamos a jugar este. ¿Ya te fijaste que estaba piedra de maná? Ya se locó el deck. Ya se locó el deck. Mírame, mírame, mírame. Entonces tapeamos estos tres. Para que nos dé maná. Y esto se está poniendo bien chido, eh. Y Rigual Force, ok, ok. Entonces eh, nos queda un maná eh, no lo vamos a usar. Si hubiese sido el skip elfo pues hubiese sido muy diferente. Entonces damos turno. Damos turno. Sí, ya sé. Damos turno. Ya veo, limpia la mesa. Sí la pueden limpiar, pero pues tengo algo de recovery aquí. Entonces. Este, no hay nadie comentando ahí en el chat. Hmm. Tenlor, eh, el del de, deck de los Gates, realmente tiene un problema ahorita. Y es que el on Golem le va a causar mucho impacto. Puede limpiar la mesa. ¿Oye? No viste nada. Eh, y yo creo que sí lo va a hacer. ¿Cinco manás? ¿Cuatro manás? Y juega a su comandante, ¿verdad? Y no va a hacer nada, sí lo va a jugar. ¡No puede ser! ¡Lo van a aniquilar si lo juegas! Ah, momento. No puede ser. Carta espantosa. Jalas dos, pones una land de tu mano en el campo. ¡Qué asco! ¡No juegues esto nunca! Y jugó un gate. Eh, Expedition map, ok. No tiene el impuesto de los Tongolem. De hecho, <laughs> podemos aniquilar a alguien con la invasión de Icoria, ¿eh? Busco a la Carter Hoof y se los carga la ñonga, ¿eh? La puedo buscar y lo voy a hacer. Y de ser posible, puedo. Ahorita puedo aniquilar a alguien, ¿eh? Si no limpia la mesa, puedo aniquilar a alguien. Nomás amenazo, ¿eh? Amenazo. Entonces, el que me vea feo se lo carga la chingada. Así que, Yoshimaru, lo juegan. Juegan Kerkeep. Ok, Land legendaria. Me gusta el concepto del deck, ¿eh? Este deck me está gustando. No lo veo súper competitivo. No lo veo así como que. Eh, diga, wow, esto, pero ofrece algo nuevo que no había visto en mucho tiempo. Ay, no puede ser. Ya me decepcionaste con Goro Goro, ¿eh? Aunque técnicamente tiene sinergia, ¿eh? Tiene sinergia con Yoshimaru, ¿sí? Pero es que esta cosa no sirve. Dibujo, excelente. Un Goblin Samurai, bien. Pero, qué asco. Entonces, a ver, hagamos matemáticas mentales, ¿sí? Eh. Le va a pegar. <laughs> Le vas a pegar. Le vas a pegar desgraciado. Pues sí. Yo voy a aceptar el golpe que me... Que me sí, tengo que aceptar el golpe. No, no voy a bloquear con nada de esto. Puedo activar el en Ranger de besar. Si tuviese el SUBI lo haría, pero no. Tú pégame. No tienes forma de darle Double strike a Yoshimaru. No me asusta. Te voy a aniquilar. Te voy a romper a pedazos. Entonces... Hagan algo, muévanse bultos. ¡Muévanse! Usted, pégeme, le voy a devolver el golpe. Y no le va a gustar. Porque lo que voy a hacer el siguiente turno es básicamente: Círculo, me va a dar 3, 4, 5, 6, 7 manás. 8, 9, 10. Invasión de Ikoria. ¿Sí? Busco al Carter Hoof. Necesito un mana adicional. Así que, pues, tomar en cuenta ese detalle. Pero lo puedo hacer. Eh, de hecho, lo puedo enderezar. Y luego, bajo Carter Hoof. Luego bajo es Suri, con el maná que me quede. Y luego, como voy a pegar con el Cornupeta con psicosis, eh, chiste para los que les gusta la, la lucha libre mexicana. Eh, Copper es el Cornupeta Entonces, psicosis. Chiste malo, ya lo sobreestendí. Eh, y entonces voy a pegar con todos los elfos. Van a ganar más 3, más y paul Más lo de el Carterhoof. Y pues alguien ya se fue a su casa a llorar, ¿eh? Y no soy yo. Así que. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Así que. Ups. Le tomé captura de pantalla para subirla a Twitter. Sígueme en Twitter. Este y todo eso. Eh, recuerda que tenemos patrocinadores en el canal. Por si quieres comprar barajitas, Card Trader, Tau Games, eh, La Comarca. Si es la mejor forma de apoyar el canal. Te puedes hacer miembro si quieres. Para videos exclusivos de comando. Bueno, no exclusivos. En le digo. Uh, más stacks. Eh. No no importa mucho. Yo voy a seguir haciendo mi jugada. Y como veo que él no tiene tanto, le voy a pegar. O ah, sea... Eh, le voy a pegar, le voy a pegar. ¿A alguien, no sé, pero le voy a pegar. Es que tengo mucho mana. Jueguen, removal Esto se pudo haber evitado, se aniquilaban el círculo. Así que, tómenlo en cuenta. El deck de Tenlo no hizo nada. Este me está pegando a mí. No, le están pegando más a ¿Y <laughs> Igual yo siento que me los puedo llevar a los dos, ¿eh? Me los puedo llevar a los dos y que se los cargue la ñonga. Así que, vamos a ver qué, qué onda. Y fue una mano muy débil de Elfos, ¿eh? Fue una mano muy débil. Es mi turno, mi quinto turno. No es un deck de Winota para aniquilar gente en cuarto turno, pero... Quinto, ¿eh? Y tú andas jugando lateral y esas cosas. Alex, no ofendas mi deck, cállate. Mi canal, haz tu canal, demuéstrame que el lateral es bueno. Entonces perdemos una vida, perfecto. Yo voy a 27. Me vale ñonga la vida. ¿Qué tenemos en el tope? ¿Qué tenemos en el tope? ¿Qué tenemos en el tope? Un bosque, ¿qué te viste? Entonces, vamos a jugar círculo. Tenemos 7 manás, 8, 9, 10 manás. Me costarían para jugar el Carter Hoof. Eh, me costaría mucho. Así que voy a enderezar mi círculo. Para devolver el, el bosque. Juego el bosque. ¿Sí? Entonces, tapeo. Tengo 17 manás. Eh, me va a costar 5. 1, 2, 3. Y luego ya, aquí pago 8. Me va a quedar con 4 manás. X igual a 8, Carter Hoof. Sí, entonces jugamos eso. Eh, le damos la batalla eh, a Tenlor para que le peguen a él. Eh, 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 eh. Entonces, buscamos en nuestro deck. Pues sí quiero buscar Search Library. Mm, a ver, ¿dónde está el Carter Hoof? hoof, ¡Hoof! ahí está. Ahí está, uff <laughs> Se los cargó la ñonga. ¿Sí? Se los cargó la ñonga. ¿Dirán algo en el chat? Eh, ¿No? no Qué buenas personas. Entonces, juego mi sensuales UI, me va a costar 6. Entonces, es este, este y este. ¿Sí? Juego a mi sensuales UI, casteamos. Me queda un maná. Y vamos a pegarle macizo a alguien. Que no sea yo. Entonces. Sí, no importa el maná. El cornum también va a atacar. Este va a atacar a Tenlor. Este le va a pegar a Chapa. Este no puede atacar. Tiene Haze. Este es un 10-11. Le va a pegar a Masakure. Yo devuelvo el chingazo. Sí, Masakure también. Este aquí le está pegando a Tenlor. Que es un 9-9. Ah, que le pega a Masakure también. Y esto se va a poner interesantísimo porque al atacar con Nupeta endereza todas mis criaturas. Entonces, poño, ño, 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 ño. Y ahora puedo castear mi habilidad de Sui sin problemas. ¿Sí? Dos veces. Mírame, mírame, mírame. Van a ganar más 6 más 6 todos mis elfos. Más 6 más 6 todos mis elfos y Trampol. Se los carga la ñonga, amiguitos. Se los carga la ñonga. No sé cuánto es, las matemáticas son para los tontos. Pégale macizo. Pégale, pégale, pégale. A su casa. A tu casa, vete a tu casa. Ah, no pegue con el Siljana. ¿Qué te viste? Ah, no, pues lo tapé, ¿verdad? Para darme mana. Ah, ya, ya ni sé. Sí, sí, lo tapé para darme mana. Es un 16-15. <laughs> que están en los comentarios, amiguitos. <risa> <risa> Razones porque DH debe de ser dos formatos reales. Eh, pues, Juega Removal. La lección del día de hoy: Juega Removal. Juega Removal. A mí no me ande diciendo que, que esto. No, no, no. Juega Removal. Cuando gustes, ah, yo despegué y ya saqué dos de la mesa hasta donde sé. Y saqué <laughs> a Masakuri. Chapa quedó vivo. Chapa quedó vivo. Ok. Chapa quedó vivo. Eh, básicamente, Tenlor está muy apretado por culpa de la estatua. Yo les voy a pegar macizo. ¿Sí? De nuevo voy a hacer toneladas de maná. Entonces, ya están aniquilados. Chapa tendría que aventar un Olive eh, Dust o una Mixton. Y de todos modos, una destrucción global. Me protejo con Ezumi. Entonces, haz algo. Muévete. Muévete. Eh, no ja pues. No. No puede ser. Ya. Piedad, aniquílenlo, lo voy a aniquilar. De hecho ya están aniquilados los dos. El Bish es un elfo que recomiendo bastante. En un inicio pensé que era malo, pero pues es un elfo es de un maná que sirve con Heavy Test Ahorita tú vas a poder notar que si me quieren limpiar la mesa tiene que ser algo de sacrifica. Porque si es destruir, el subir los va a estar regenerando. Entonces... Pues sí. Pues sí. Así que... Eh, yo creo que ya se dieron cuenta. Quinto turno y ya me llevé a alguien. Me pude haber llevado a... al que se me daba la gana. De hecho, o sea... Chapa alentó el juego, porque si no hubiera bajado esto, yo podía meter un golpe mucho más fuerte. Y de hecho, ahorita yo puedo castear Fierce Empath, buscar en Race for Runners, más 2, más 2, Trampol y Vigilancia. Todo, se acabó el juego. Entonces, ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué hace mi amigo Chapa? Mi amigo Chapa, ¿qué hace? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amiguito? Haz algo, muévete, bulto. Te voy a aniquilar a pedazos. Este está detenido totalmente por los impuestos. Eh... Va a sonar horrible lo que digo, pero yo he evado impuestos. <laughs> en Magic, en Magic, yo pago mis impuestos. <laughs> Ay, no, luego me llega el SAT y no, 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 SAT, discúlpame. Ok, cascada. Buen artefacto, eh. Buen artefacto. ¿Y qué vas a mostrar, amiguito? En cascada. Si es algo que no sea artefacto. ¿eh? El golem te detiene. A ver qué hace mi amigo. Alex, juega un deck de Teiza! No. No. Eh... <laughs> es Taxi Crazy el Ball. Ponemos carita así de Ya no, nomás bajé monos y pegué Ni siquiera hay Nomás Bajé Cosas y pegué Esto es triste Si ¿Sí salió algo que no veía Que ¿Qué bueno por andar jugando El de en el deck de card Ay guacolada ¡Un pato tan güey! Por eso baja la LAN, coño, tonto! ¡Eres un tonto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Para que se les quite, les voy a pegar y ya puedo hacer muchísimo más, mana No puede ser. No puede ser. ¡Ay! Chapa. Da turno. Ya le dio miedo. Tiene cinco en mano. El otro tiene cinco en mano y no hace nada. Tiene una invasión de cobia que pues... Le puedo pegar y... Se convierte en criatura. Pero no me interesa. Me interesó el lado tutor. Muy buena carta, eh. verla ahí. Eh, poscoman main face Haz algo, por favor. Muévete, bulto. Nos hace un daño. Ok, ya hizo algo. Fue... Lo más lamentable que he visto. El día de hoy. El día de hoy. First Empath. <laughs> Reclamation 6 para donarle algo. Eh, eh, ahí está mi removal. Entonces, jugamos círculo. Sí, jugamos círculo. Tenemos 9 manás. Uh, First Empath. Lo podemos jugar. Entonces, tengo que pagar dos más. Estoy pagando 6 en total. Porque voy a buscar... A mis cochinitos, los madanitos. El de 7 manas. Ah, no lo puse. ¡Uh! No lo puse. Puse el Ibex. No puse el nf 4 Bueno, X. Así pasan las equivocaciones. Puedo jugar Regal Force y jalar un montón de cartas. Eh, suena divertido, pero... Pues bueno, vamos a aniquilar a alguien. Eh, esto es a velocidad de... Lo que sea. Ok. Entonces, enderezamos ese. Nuestro bosque. Jugamos bosque. Y vamos a pegarle a mis amigos. Puedo tapear este elfo, este y uno más. ¿Para... Es pérdida. Es que puedo, puedo jugar un elfo más. No, de, de hecho, puedo hacer esto. Para que no se pierda el maná. Más tres, más tres a mis elfos. Y ahora sí, pegamos. Pegamos. Este le pega a Tenlor. Este le pega a tenlo. también. Este le pega a Chapa. Este le pega a Chapa. Este le pega a tenlo. Este le pega a tenlo. Chapa. Este le pega a tenlo. Este le está pegando a Tenlor. Este le... No, este le va a pegar a... Este sí le pega allá a tenlo. ¿sí es cierto? Y este le pega a Chapa. ¿Sí? Para aniquilarlo. Entonces, pegamos bien macizo. Y este lo acomodamos así. En el momento en que... Ándale, aquí... Eh, cuando se lanza esto, yo voy a tapear... Sí. A mi círculo. Para generar 10 manás. Sí. Para que se enderecen. Y ahora sí. Pago esos... De esos 10 manás. ¡Eh! eh ¡Concedió! <laughs> ¡Concedió! ¡Qué bueno! <laughs> qué bueno para que se les quite eh, ninguno de estos valió la pena no no ahí está espero que te haya gustado el gameplay del día de hoy este voy a estar subiendo algunos más adelante así que pues cualquier cosa que estamos cuídate mucho y nos vemos el siguiente chao